verdad que vengo muy feliz. Feliz porque de un público tan maravilloso, de que te veníamos con un poquito de miedo, porque fin de semana, el Día del Padre, no sabíamos cómo iba a ser la respuesta, pero la verdad que estamos muy contentos. Bueno, ¿cuál fue la propuesta que trajiste a la ciudad? La propuesta es la revista. Volver a la revista, creo que es un género que se está perdiendo. Y bueno, volver a darle vida a ese género tan maravilloso de la revista, para nosotros es maravilloso. Y aparte con la verdad que tengo, imposible que no funcione. Bueno, contanos sobre el elenco, ¿quiénes te acompañan? Bien, lo tengo a mis bailarines de lujo, a Daniela Ezequiel. Ellos son mis bailarines de lujo, a mi stand-upero, el Colo. Siempre hay que tener un colorado para la suerte. Obvio. Después les cuento la receta de qué hay que hacer con el colorado para que tenga suerte. Y mi vedette, obviamente, vedette y cantante, Valeria Sánchez. Bueno, una propuesta que gustó porque no le faltó nada. Tuvo muchos condimentos, tuvo baile, tuvo humor. Te vimos emocionada en dos o tres oportunidades dentro del show. Ese era el objetivo, poder emocionar a la gente, que la pase lindo y que en realidad dentro de la revista también incorporé lo que la vida misma te da. O sea, yo dentro de mis monólogos trato de sacar mis peores momentos de la vida, lo transformo en humor. Ese es lo que trato de hacer en mi trabajo. Y bueno, nada, disfrutar de la aceptación del público. A la hora de armar el show, ¿qué tenés en cuenta? Mucho. Soy jodida. Sí. El talento, sobre todo. Trabajar con buena energía y con un elenco que confíen en ellos y poder explotar hasta lo más mínimo que ellos no se dan cuenta que tienen. Es decir, que no solo encabezás, sino que dirigís también. Sí, y la produzco. No poco trabajo. Pero no, producir no es un problema y dirigir tampoco, porque son tan completos los chicos que, al contrario, ellos mismos se dan cuenta que descubren cosas que no sabían que las tenían. Que por ahí el secreto es encontrar el tiempo para justamente eso, encontrarse artísticamente. Exactamente, es el tiempo. Pero el tiempo, ¿sabes dónde lo descubrimos nosotros? En la práctica, arriba del escenario. Ese es el momento donde a mí más se me afila el ojo y donde ellos entregan todo por el espectáculo. Quienes tenemos la posibilidad de estar sobre un escenario, por ahí nos encontramos con públicos totalmente diferentes. Sí. Donde tenés un Córdoba Capital, que es un público, Villa Carlos Paz, que es un público federal. ¿Qué pasa cuando salís al interior? Es el desafío lo más tentador. No el espectáculo, porque el espectáculo sabemos que nosotros funciona. Pero el ir a conocer público nuevo es lo que más nos hace tentar. El público de hoy fue un público lindo, al principio duro. Pero es medio cagado los gringos. No sabían que iban a ver. Claro, imagínate. Dos metros de coso. Ya, un poco como que se intimidaba. Hasta que me saqué la ropa y relajaron. Claro, claro, cuando yo los amenacé de que me iba a desnudar, empezaron a divertirse. Pero pasa, bueno, son públicos y públicos. Hay que disfrutar absolutamente de todos. Del público que no se te ríe, como el que se te ríe desde que se sentó hasta que se va. ¿Cómo siguen ahora? Hoy tuvimos la suerte de que el público nos esperara. Y eso no es poca cosa, porque el público ya estaba entrando y nosotros todavía no estábamos listos. Sí. Bueno, ¿y cómo siguen ahora? Y ahora tenemos pensado seguir de gira. Estamos terminando de cerrar algunas cosas. Creo que Laguna Larga, Luque, Rafaela, Santa Fe, Arequito. Y después ya está. Después vemos. Después vemos si preparamos algo para Carlos Paz, pero no creo. Vamos paso por paso. Sí. Vamos despacito. No vamos a decir que no. Felicitaciones, gracias por la visita y excelente show. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar. Muchas gracias. I'm gonna go get it.
you walked in the joint. I could see you with a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see.